Muy buenas, señoras y señores. Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Lost Soul of Maria, la última alma de María, un nivel de autor creado por Tomb Raider fan que al parecer está muy inspirado en el videojuego de Silent Hill 2, porque ese es el juego en el que aparece María. Como yo le decía en el Silent Hill 2 cuando lo hicimos en el canal, María, María, María. Y sí, parece, bueno, no sé, ha sonado aquí nada más empezar algunas melodías del Silent Hill 2. Un nivel del Hall de la Fama de no me acuerdo de qué año, pero Hall de la Fama era. No me acuerdo. Pero del Hall de la Fama es. Eso sí. Creo que no estamos ante un nivel tan brillante como el. Como el de Valheim Nostalgia el otro día. Pero seguro que puede deparar ratos divertidos. Últimamente están aquí apareciendo unos cuantos niveles de larga duración y del Hall de la Fama, así que bueno, por fin está habiendo justificación para directos otra vez. Al menos el terreno, de Silent Hill 2. Diana, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Sí, cuánto tiempo que no miría y todo también. ¿Qué tal estás? Creo que el bicho ha abierto una puerta por aquí. Una puerta aquí. Me alegro. Yo bien. Bien, no tengo queja. Unos días mejor que otros, pero bueno. En general bien, por suerte, gracias a Dios. Ya iba tocando hacer algún directo que otro, ¿no? Vale, lo puedo traspasar. ¿Por qué? Yo qué sé, lo puedo traspasar, ya está. Uy, por aquí no puedo. Y yo también nos extrañaba a vosotros, yo también. Tiempo.
se me ha cerrado la jaula aquí atrás. Perfecto. Se me cae la jaula encima. Y que me caiga la jaula encima más todavía. Yara, leche. Llego yo y hay trampas, sí, sí, de las bestias, ¿Qué es eso de que me caiga una jaula encima? No sé dónde está. Esa trampa estaba muy guapa. No sé qué habría de salir de aquí. Esa parte me recuerda a tantos niveles. Y a mí. Es un nivel de castillo este. Aquí dentro no había una llave o algo así. De la jaula. Imaginaba, pero yo qué sé. Es que hay una llave ahí, pero no sé cómo se abre eso. No suenan los pinchos. Pero es que no estoy entendiendo esta parte. Seguro que hay que hacer algo aquí, pero no sé el qué. No, este nivel es de 2006, es este. Se supone que ha cambiado una parte de agua por el inicio del nivel, no sé, muy raro todo.
Wow, sí. No sé si es esto lo que ha cambiado. Se entiende. ¿Está por aquí también? Mierda. Por los pelos. Cuántos fuegos, vaya parte. No sé qué ha pasado. Ya no hay fuego, ya. Perfecto. Hola Franco, ¿cómo estamos? Justo lo que te buscaba, casualidad.
¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué? Bueno, me alegro de que estés mejor. Ah, ¿será allá abajo? Espero. Bueno, había un botiquín ahí. Creo que se han apagado unos fuegos abajo, pero no estoy seguro. Yo, pues esas ideas, desde luego, yo no las llevaré a cabo porque yo no he construido nunca niveles, pero bueno, Leonardo a lo mejor sí, no sé. Ni idea. A mí sí que me dijo el otro día que se va a tomar un descanso y por aquí no es. Después de crear su nivel de Tomb Raider 1. Aquí es cuando llega el momento, activación de botón y no se muestra lo que pasa. Cuenta, 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 a ver. ¿Ves esto así? Te da un poco de respeto, ¿eh? Por aquí no he ido, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Activaré la palanca? Ah, no. Me traspasa el cuadro. No sé, no entiendo muy bien eso. Pero esa palanca antes no estaba accesible, ¿eh? Tengo que volver por arriba. ¿Qué es esto? Ah, que los pinchos se han desactivado, no, no sabía. Sí, sí, capaz que se puede traspasar ese cuadro también, ¿eh? Un cetro en el mismo lugar de China, en un templo. Oh. Una especie de templo de Xi'an 2.0. Ah, mira. Sí, era ese el camino. Perfecto. Parecía que no, pero es que sí.
una persona con alta codicia. Se le cae una maldición ahí por ser demasiado avaricioso. Oso, oso, de color rojo, eso mola. Capaz que el que ha creado Dana es ese color rojo y todo, no sé. Que está la gente ahí testeando su nivel y todo ya. Pero de este nivel que estamos haciendo ahora, solo hay guía de texto, videoguía no hay, así que bueno. Ok. Eso es una trampa. O sea, definitivamente no hay que meterse por ahí, ¿eh? Se mete el bicho y tal, pero yo no. La cosa más rara de trampa, tío. ¿Estás queriendo decir que tengo que subir por ahí? ¿Es eso? Parece que sí. ¡Ay, el fuego! Ahí es. Ahí, ahí. Lara siempre solucionando los problemas. Bueno, hay otro camino por aquí, pero no sé. ¿Para qué está esta escalera? No entiendo. Vaya ascenso. Quien tenga vértigo aquí, que se abstenga a mirar esto, ¿no? ¡Oh, la llave! ¡Genial! Yeah. ¿Puedo volver lanzándome a esa piscina de ahí? ¡Hostia, qué buena! ¡Eso ha sido genial! ¡Vamos! Te hemos hecho un buen clavado ahí. ¡Maravilloso! Mitad humano, yo creo que no hay ningún enemigo así en todo el Tomb Raider 3. Wow. No sé a qué hora es cuando tenemos que estar por aquí. Bueno, otra vez. Que antes estaba la palanca, es verdad. Ah, ese que ya ves. A lo mejor a Feather, que parece saber mucho de Tomb Raider 3. Que además Feather es argentino, es, sí, y tú eres argentino también, mira, mejor todavía, ¿sabes? Os vais a entender muy bien. Pues no es la llave de aquí. ¿Bridge Key? ¿No estamos al lado de un puente? No, no entiendo. ¿Esto es un puente? En fin.
Sí, eso ya depende del motor con el que lo quieras hacer. ¿Y qué iba a hacer yo? Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Encontré la cerradura, pero no sé dónde está. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, mierda! Hay otra puerta ahí. Hay otra puerta ahí. Sí. Va a ser. Uy, va a ser por aquí. Pero. ¡Sube! Ahí. Aquí era. Ah, he cambiado de nivel ahora. Va a haber una revisita entonces. Porque nos ha faltado una llave por colocar ahí. Mira. Se puede volver atrás. Eso es. Con revisitas y todo esto. Esto va a ser un poquito complicado de manejar. La escopeta, bien. Eso en un nivel tan largo como este, seguro va a acabar ayudando. ¿Qué cojones son estas caras aquí? No entiendo. Además, Tomb Raider 2, 1 y 3 son los que menos niveles tienen. Bueno, ya 5 ya ni te digo, vamos. Vale, tiempo no es. Otra canción del Silent Hill 2. ¿Se apagarán las llamas ahí, en la otra parte? No lo parece. ¿Qué inspiración más fuerte tiene este nivel de autor con Silent Hill 2? ¡Wow! Desde los niveles de MP Grill no veía yo tan, una fuerte. Una inspiración tan fuerte en Silent Hill 2. Bueno, en la saga Silent Hill en general. Me acuerdo, por ejemplo, el nivel de Apartment, que ese estaba muy inspirado en el Silent Hill 4. Y luego otro nivel de MP Grill, que era el de Silent Hill, que estaba inspirado en el Silent Hill 1. En fin. Sí, bueno, en el Tomb Raider 2, niveles autor con 20 niveles. Creo que no hay ninguno, de hecho. En Tomb Raider 4, alguno hay. Bueno, el juego original, por ejemplo. Y algún nivel de autor hay. Pero joder, es que hacer más de 20 niveles es un trabajo increíble. A no ser que hagas los niveles en plan a lo cutre. Es que eso lleva un trabajo incansable. What?
Ok. Me ha vuelto usted a trolear, señorito. Creo que tengo que llegar a la... ¡Uy! A la escalera. Y aquí todo está relacionado con María en este nivel de autor. ¿Qué demonios? Tiene una obsesión por la tal María, este autor, ¿eh? Fue su exnovia o su expareja, yo qué sé. Vale. Eso, 5 niveles mejor que si no, es pasarse. Este tiene 10 niveles, aunque bueno, alguno que otro es súper corto. Como el último nivel es un epílogo y ya está. Pero bueno, por mucho que algún nivel que otro sea súper corto, sigue siendo 10 niveles. He logrado aguantar sin morir durante toda la canción, no me lo creo. Fue una buena idea, sí. Vale, me lo imaginaba. What the fuck? Abuso, ¿no? Bueno, quizás no debería de pisar eso por ahora.
Buenas tardes, Elune guapa, ¿cómo estás? Qué poco espacio, Dios mío. Hay un botón. Qué bien, me alegro. Y ahora... Tengo que irme para atrás por ahí, ¿no? ¿Les podré extinguir aquí atrás? Sí, uff, menos mal. Menos mal. ¡Oh! Ha salido de lujo ese salto. Ah, ¿no se podía regresar? Vale. Palo. Dios, con nivel bonus y todo. A mí los niveles bonus no me hacen mucha gracia, la verdad. Porque te puedes perder bastante gameplay. En el caso de no poder acceder al nivel bonus por lo que sea. Esto va a tardar un rato. Pero un rato, joder. Ay, encima me mato, perfecto. Otra vez. Oh, buenas, Leonardo, ¿qué tal? Qué fail de... Pobre entrepierna, debe tener más entrenadas Lara la entrepierna que, madre mía.
Ahora. No pasa nada, Leo. Mucha suerte con esa clase. ¿Estos son las UCIs? Parecen las pistolas automáticas. Ah, esta es la llave del anterior nivel. Vale. Al anterior nivel. Este también es el hall, sí. Aunque no me acuerdo de qué año, pero es el hall. Más adelante, de hecho, haremos otro del hall también. Más adelante, no digo hoy, otro día. Graveyard. Silent Hill Reference. John D. McCrew. Edith. Joe Waster. Kevin Landerton. Nemeth. Orgustov. Guay, yo el poste ese no atrapo ni un poco, me parece a mí, ¿eh? Ah, ¿se puede empujar las tumbas? Joder. Puedes empujar las tumbas donde te salga de la punta de yo que sé dónde, ¿sabes? Yo como sé quién es cada sujeto. Puzzle Silent Hill total esto, ¿eh? Pero total. Sea, tienes que identificar qué le ha pasado a cada persona y mover las tumbas en consonancia. Pero esto, o sea, estrangulado, inyecte, no sé qué es eso, con inyección, gaseado y electrocutado. Sí, vale, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, esto es un pinchazo. Esto es una inyección, ¿no? Yo es que las imágenes están en SD, no, o sea, están haciendo 40p, tú. Vale, gaseado, vale. Esto quiero entender que es gaseado, vale. Kevin Landerton va aquí entonces. El viernes están. Yo, pero ¿por qué salió un nivel del War Room Challenge antes de tiempo, tío? O sea, salió uno, el de Tailandia, no sé qué. No, no sé por qué salió antes de lo normal. Se supone que todos salen de golpe, ¿no? Muy raro todo. El autor salió de la competición, vale.
Que la verdad es que es un nivel bastante malo igualmente, así que... Pues eso. No tiene ni Finish Trigger por no tener. En fin, no se pierde uno nada por eso. Vamos a ver el juego. Es donde está la tumba de Nemeth, ¿no? Déjame mover la tumba donde tengo que moverla, joder. Y este puzzle va a durar un rato largo, ¿eh? A ver, ¿quién es Injected? Edith. ¿Estonia? ¿Yo, Estonia? ¿El qué? Me ha dado curiosidad ahora por saber de dónde es este autor, pero de Estonia no era. Ah, colocando la compra, vale, vale. Te troleó el correcto. Vale, tú vas aquí. Y Tomb Raider fan es de... Ah... De Inglaterra. De Sheffield, dice aquí. Ok. Vale, esa tumba ya está. Vale, la he... Hostias, tengo que sacar la NMS de ahí, mierda. Pff. Vale. Vale, John McCrew va aquí al lado. Thank you.
Perfecto. Oh, qué interesante puzzle. Un puzzle que recuerda mucho a los que se suelen dar en Silent Hill. Vale, ha aparecido un objeto ahí en el agua, pero no sé qué es. ¿Ese cadáver incendiado estaba ya antes? No lo sé. Sí, está muy bien pensado, ¿verdad? La verdad es, sí. Ahí no más adelante que muy probablemente no voy a entender cómo es. Con unos números y símbolos, no sé qué historia. De vísceras de órganos, tubo de órganos, ok, muy bonito todo, sí. Sí, era por aquí, sí. Quería intentar leer eso, pero no se pudo, no sé. No, otro nivel. Ahora tus puzzles son insuperables, ¿eh? Y no me lo paso ni en 10 horas. El puzzle. Joder con la María, tío. La puta madre. Y no la droga, precisamente. ¿Flechas? Así que los tres niveles se llaman María algo. Su aire leyendo, ¿no? No voy a ambientación. Ya, hombre, no te preocupes que yo nunca pido a los constructores que me acompañen mientras juego sus niveles, ¿eh? Eso a mí, esas cosas a mí no se me ocurre hacerlas, tranquilo. Eso es, depende de la voluntad y la disponibilidad de cada uno y ya está. Thank you.
sí, antes, ¿no? ¿Qué coño? Hostia. Qué fácil el secreto este. Vaya casualidad. Encontrarnos con... ¡Tres tiros así! ¡Quita, bicho! ¡Hola, Dani! Pues sí, ha pasado un tiempo, sí. Pero bueno, yo en YouTube he seguido subiendo vídeos, ¿eh? Eso sí. Esto son dos, sí. Ahí escucharéis por primera vez toda la potencia del nuevo teclado mecánico. Esto se va a ir un huevo, me parece. Y a Tomb Raider 1 lo voy a tener que jugar con teclado. Un mando no me deja, así que bueno. Tendrá que ser así. Aquí no parece ser. Por ahí tampoco, de momento. Thank you.
Por aquí creo que no fui. Una cabeza. ¿Por qué quiero una cabeza? No entiendo. No recuerdo que esto estuviera abierto. Ah, hay un botón ahí. Vale. Vale, esto es el tiempo, creo. Ahí está, ahí. Bien. ¿Hay alguien cortando una papa, una patata en la foto? No sé, no sé muy bien qué estará pelando, en fin. ¿No se podía coger la llave antes?
sería mejor intentar que me persiguiera un poco o algo. Tirarles por aquí. Vale. Mejor. Oh, no sé. Estaba el primer mosaico ahí, vale. Flecha, si no, no me entero. LOL. Creo que ya sé por dónde habrá que ir ahora, ¿no? Sí, la flecha, había esa indicación en la pared. Encima nos queda al lado esto, toma ya. Bueno, pues los trabajos siguen. Vamos, si van así todo el rato. No sé cuánto me tendré que curar, pero bueno. Espero que no mucho. Muy bien. De momento está bastante, bastante guay. Está dejando la fama, de hecho. Ups. Se supone que eso no se debía hacer, ¿no? Según el texto ese. Pero hay que hacerlo. ¡Hay que hacerlo! El juego te lo exige.
sea, es que esto es veneno nada más tocarte. Uf. Qué chungo va a ser esto. Uy, no es lo más grande aquí. Ah, espérate, si no. Por allá. No. Bueno, pero al menos los despisto un poco. Buenas, loco feliz, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tal? ¡Ay! Voy a ir para allá. Muñecos random estos. Vale. Eso es después. Ahora sí que se puede ir a por la llave. No me deja pulsar la palanca otra vez. Bueno, se puede ir por aquí, vale. A saber de dónde has bajado. Un nivel bastante antiguo este. 2006 ya. Como aquí no se puede ir. No. Buah. Qué difícil va a ser. Es que al mínimo toque, adiós. Y no hay espacio en ningún lado. Los enemigos son terribles. En el Tomb Raider 3 al menos no te envenenan estos. Pero aquí sí. Vale, sería usar la llave ahí, pero claro. Con estos encima. Porque milagro que maté a uno, tío.
¿Este es el autor de las texturas? No sé, eso lo dudo. Hostia, está el otro mosaico ahí, me parece verlo. Coño, quiero ver lo que hay ahí dentro. Quiero ver lo que hay ahí dentro. Sí, ese mosaico, vale, ya está. ¿El qué cosa? Los mutantes estos. Los del Tomb Raider 3. Centauro alien. No los has visto nunca. Aparecen en el Tomb Raider 3 en la Antártida. Diría que una especie de alien gigante. Que parece una especie de mega evolución de los aliens de las películas del octavo pasajero y todo esto. Hasta cuatro mutantes de estos había. Ah, vale, vale. Yo pensaba que habías jugado al Tomb Raider 3. Pues sí, estos son de la Antártida, de la ciudad perdida de Tinos. Solo que ahí no te envenenan. Y en el Tomb Raider 3 además te lanzan ataques a distancia y aquí no. Creo que de hecho estos enemigos aquí están colocados en el slot del escorpión gigante. Y por eso te pueden envenenar así. Tía, ¿verdad? Mierda. Y luego estos enanos también son del Tomb Raider Chronicles. Los niveles era... No, también. Estos son del Tomb Raider Chronicles, esos enanos de ahí. De los niveles de la isla, de Lara de Niña. Pero sí, los Kuka Centauro Aliens son del Tomb Raider 3. Me agarro. Ah, espérate, coño. Es que es más fácil así, yo también. Creo que al bicho se le acaba de terminar la lectura abruptamente, no lo sé. Ah. Hasta otra, Leo. Muchas gracias por pasarte por el directo. Nos vemos. Chao. El
dicho ahí, sigue tan tranquilo leyendo, vale, tío. ¿Otro nivel? Ah, parece una extensión del que acabamos de hacer. Había que probarlo. Yo aquí va a haber varios mutantes más. Tengo miedo. Pues esta sala no la entiendo. Voy a irme de aquí de momento. Algo hay que hacer en esa sala, pero no entiendo el qué. Pero algo hay que hacer seguro ahí. South Wall and jump up to grab the edge of the pin. South Wall. Aquí. Joder, pero. Ah, vale. Es que esto es una mecánica nueva, como quien dice, ¿eh? LOL. Pero vamos, estaba clarísimo que algo se tenía que hacer aquí. No se podía ir a ningún sitio más. Muy bien. Está curiosa la mecánica esta. Coño, no me saltó.
coño, muy bien, excepto eso. Pues qué mal sitio para aparecer un enemigo así. Guau. Wow. Esa clase de enemigos está hecho para trolear. Ah, encima hay más, ok. Ahora se puede volver así. Venga, así mismo, que si no, no vuelvo nunca. Y me quieren buscar todo Dios aquí, joder. Vale. Casi uso un botiquín cuando no quería. Una X. Hay que mover un objeto ahí. Ah, esa estatua. Sí, pero ¿por qué hay escarabajos? ¿Quieren que no haga el puzzle? No, pues espérate, que tengo que desactivar la presencia de los escarabajos entonces. Vale, sabiendo dónde hay que mover la estatua. No tengo por qué ir arriba. Me trolean los escarabajos, tío, y no, no puede ser. Ah, me trolean igual. Espero que no haya muchos. Si son solo esos, bien. Buah. ¿Qué? ¿Un puzzle? En un nivel del Hall de la Fama, sí. Con escarabajos atacándote. Ok. Pues se supone que va ahí. Se supone. Ah, no, coño. Un paso más atrás. Vale, vale. Ahí, vale.
Bueno, los escarabajos parece que se han ido, menos mal. Hay que tirarle ahí abajo. Hostia, mutantes. Bueno, hay más espacio aquí, pero claro, si me... Ah, si está ahí encima... Muy complicado. Yo, y si hay tantos encima, wow. No, no pueden entrar aquí. Sí, es aquí la antorcha. Vale, ya sé que se ha bajado eso. Gracias.
Y da toda la vuelta, parece. No entiendo. ¿Subes? Intentar subir atravesando el techo, pero no creo que sea eso. No, claro que no. Vale. Esto no sé cómo es. Esto no sé cómo es, tío. Eso no tiene ningún sentido. Poner la cabeza decapitada ahí. Pero vale. Hay que poner la tercera cabeza aquí. Por los loles. Vale, ahora es por ahí arriba. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale. Es más arriba y con la mecánica de antes. Muy bien. Mira, este nivel creo que es bastante corto en el que estamos ahora. Este parece un salto duro. Vale. Ah, era ese el cuarto nivel. Ok. Si era corto, sí. Por haber habido este cambio de vestuario. No quería guardar ahí, aquí. Buah, no me fío de la sangre esa, ¿eh? Esto. Hay que poner el tubo aquí, quizá. Ah, pues sí.
va para la puerta. Este nivel es casi en blanco y negro, tío. Wow. ¡Buah! Dios mío. ¡Qué trampa! ¿Puede traspasar esto? No. Buenas, niña. ¿Malito? ¿Qué tienes? Ah, que podría haber dado toda la vuelta y yo pasé por el medio, claro, como buen imbécil. Cierto que la AstraZeneca dice que tiene ciertos efectos secundarios, sí. A la novia de un amigo también le pasó que la pincharon con la AstraZeneca y el día siguiente estaba ahí con dolor de cabeza y todo. Eso es menos de lo que te piensas, ya estás recuperado, hombre. Ahora... O sea, recuperarse y descansar. Creo que por ahí no he estado. Yo tres veces, joder. Mira que a mí me cuesta dormir tanto, ¿eh? Bueno, cuando estoy con fiebre a lo mejor... Bueno, a lo mejor no, cuando estoy con fiebre no me levanto de la cama y ya está. Si es una fiebre intensa, ¿no? Pues no me levanto. Hace nada de tiempo que no tengo fiebre yo. ¡Buh! O desde que empezó todo esto del COVID todavía no me he puesto malo, de hecho, ¿no? Yo antes cogía gripe prácticamente todos los años, ¿no? Desde que empezó la pandemia, de momento. Pues no. Así que en cualquier momento me tocará. Y me tocará dormir 24 horas al día, 7 días a la semana.
Ah, la puerta esta, perfecto. Ah, se ha abierto esta puerta también. Joder, me ha salido mejor imposible todo esto. Ay, Dios mío, tanta sangre. Es que a lo mejor hay trampas si pisas la sangre. Tengo miedo. Uy, hay algo arriba sospechoso. Estos pueden ser semidioses. Es de esos días del mes. Lol. Los glóbulos rojos, sí. Es cosa más rara de enemigo. Y se supone que son las UCIs esto. Pero no. O sea, son las UCIs, pero no tienen el diseño de UCIs. ¿No se puede mover? No. Mira, la que tiene sangre a lo mejor sí. Vale. Entonces va ahí. Hasta la escopeta estaba al revés, por cierto. Ánimo, hombre, que eso en unos días se te pasa. Como mucho tardar en unos días, ¿eh? Que a lo mejor mañana ya estás bien y todo, ¿sabes? O pasado mañana, a lo mucho, ¿eh? Thank you.
cuerpos afines y semidioses, ¿eh? Por supuesto. ¿Secreto? No. Wow. ¡Al ataque, glóbulos rojos! No entiendo. Ok. What the fuck? Me fui a la verga. ¿Y esa puerta? Coño. Ah, se puede ir por abajo, creo. Sí, sí, hay trampas por todos los lados ahora. ¿Otro mecanismo de estos? Ah, no, pero aquí no hay que poner nada, creo. Había sitio para poner uno de estos, pero no era aquí. Yo, hay que volverlo a hacer todo. Dios mío.
Ya estamos aquí. Uy, iba a saltar. Y justo ha aparecido sobrevuelo. Y me tiene que saltar el sobrevuelo mientras tanto, joder. Pensaba que lo había hecho mal, pero no. No podría estar marcado eso, y más un nivel del Hall de la Fama. Esta cosa esa me paró. Ahora. Sí, es hermoso cuadro, ya ves. Tope random. Está el cuadro ahí también. Vale, eso parece que ya no es una trampa.
Sí, ahora está con gafitas, sí. Cosa rara de ver. Bueno, hay enemigos aéreos ahora. Pero aquí no tenemos espacio. Llegar a un lugar con más espacio, al menos. No sé si eso sea posible. Me tengo que ir por ahí abajo. Pero si logro llegar allí, tengo espacio. Si no, imposible. Vale, ahora. Me fui a la verga esa. ¡Ay! ¡Oh, maldito bicho! Ah, encima eso puede que sea de tiempo. Bueno, íbamos bien, íbamos bien. Bien, pasamos el nivel, perfecto. Estamos en una prisión. Bastante raro los cuadros, sí. Parece que somos amigos. Coño. Un Colview. Buenas, hombre. Solo vengo a ver el culo de Lara. Este Colview. ¿Qué tal te va todo, hombre? Guay. ¿Te van bien las cosas en el trabajo?
Ya, que desde que empezó todo el tema este de la pandemia no, no hemos hablado ni nada. El final está cerca. El ciego, el hombre ciego te mostrará el camino. ¿El hombre ciego? ¿Cómo el hombre ciego, tío? Si aquí no hay nadie ciego. Bueno, yo si acaso cuando no veo palancas, pero ya está. El crío ya estará más crecidito, me imagino, ¿no? Por ahí tenéis la hostelería cerrada, que como en cada sitio es diferente, no me aclaro yo muy bien. Bueno, en la Semana Santa aquí los interiores de los bares estaban cerrados, solo se podía tomar en exterior. Cuidado. Mira, me he dado aquí. Uy. ¡Atajo! Ese es el hombre ciego, el que hay ahí dentro. A simuladores de autobuses. Bueno, yo no simulo los autobuses. Yo me monto en ellos y me recorro toda la isla ahora mismo. Yo sé. Hay días en los que me estoy yendo a la otra punta de la isla. Yo sola ahí, con todos mis huevos. Vale, sí que parece ciego porque está atascado ahí. O sea, ese crío se te acaba dando la vuelta a toda España en autobús. Entonces, si ya juegas los simuladores. A las 8, aquí es a las 10. Un poquito más tarde. Acabo de correr, no llego a los bares. Puta vida. Y dicen que quieren eliminar el. Lo del toque de queda y todo esto, 9 de mayo, sí. Muy, muy optimista, creo que es el presidente. Ojalá, pero no creo. De momento, ese día. Sí, el vicio siempre está ahí disponible. ¿Y a qué andas viciando tú ahora, Colby? Yo creo que aquí todos los enemigos están ciegos, ¿eh? No es ese solo, el de antes. Y moriste. Siempre muero, Diana, siempre muero. No se puede coger el ojo. De Mega Drive. De Mega Drive a mí me deben de quedar nada de juegos por jugar, pero bueno, no sé. Últimamente no juego a cosas en demasiado retro. Bueno, esto de Tomb Raider, pero bueno, en fin. Esos dos eran del Dungeon Keeper, el juego de PC. Esos enemigos, puede que hayan salido las texturas de ahí, sí. Y ahora me entero de que va a salir un nuevo Nier. Yo lo que estoy esperando es el Resident Evil 8, tío. Que a lo mejor lo compro ahí y le doy en directo con el Blancy. Bueno, no será. No será primer día ni nada de eso. De eso se carga el Blancy. Yo le daré un poco más adelante. Al Village este.
Quiero ver si juego con un amigo el videojuego de A Way Out, un cooperativo muy interesante que hay. Me pillé de hecho un mes de EA Play para eso, que está a 4 euros ese por mes, el EA Play básico, vaya. Y con eso puedo jugar a ese título y otros tantos. Pero bueno, creo que eso será solo ese mes y. Y ya está, vaya. Pues seguramente lo vas a ver por mi canal, Diana, el Resident Evil 8 Village, ¿eh? Seguramente. Sí, el mío sí me da, pero lo que no creo que. Joder, los espíritus estos ahora. Necesidad, lo que no creo que des para emitirlo a 60 FPS. Lo emitiré a 30 y ya está. A alta calidad, pero lo emitiré a 30. Sea, será 1080 y tal, pero a 30 FPS. Porque es verdad que para los recomendados, por ejemplo, se exige una máquina un poco potente, ¿eh? Que con lo de Tomb Raider no me da la vida para otros juegos de momento, me cago en la leche. Porque tengo unos cuantos anotados para hacer y tal. Pero bueno, con esto de Tomb Raider de momento pues no me da la vida. Se lee números. Gracias, Diana. Sí, en mi caso no me importa, ¿eh? Eso, bueno. Chok sí que no quiere pistas y todo eso, pero a mí no me importa. Aunque de todos modos el Resident Evil 8 Village no creo que tenga muchos puzzles que se diga, ¿eh? Este es el puzzle que en mi vida podría entender. ¿Qué es esto, tío? ¿Números romanos? ¿Números normales? ¿Debajo de los romanos? O sea, ¿tú entiendes algo de esto, Dayana? Porque yo no. Madre mía. De number, coño, no me salen las palabras. Una oportunidad solamente, dice el hombre ciego. El fuego emerge cuando el tiempo se acaba. Bueno, erupciona, ¿no? Erupciona, erupciona. No, prisa no voy a tener, ¿eh? Con el Resident Evil, si te refieres a ese. No sé si incluso de primeras lo pondré en una dificultad alta, incluso como hice con el 3 Remake, que lo puse en hardcore de primeras. El número de la profecía en la sala del puzzle es la llave aquí. Todos los otros números pueden ser dolorosos. Yo para esto voy a mirar guía, tío. No me apetece sufrir con este puzzle. Para esto voy a mirar la guía, ¿eh? No me gustaría equivocarme y tardar la vida y media en hacer el puzzle. Quiero hacerlo bien. ¿Sería aquí?
37. Run forward to pull down panel switch 1. Como panel switch 1. ¿Cuál es este panel switch? Go North, vale, Go North, panel switch 2. Go North around the corner and pull down panel switch 3. Ah, pues no es ese. La guía dice que es así. No lo entiendo. Según la guía, así. O es que tienes un tiempo límite o algo así. No sé si es que tienes un tiempo límite, tío. Pues no se te notifica si tienes un tiempo límite. Eso es una putada. Vale, a ver. No sé si lo lograré. No, yo no sabía que había un tiempo límite, ¿eh? Pensaba que había activado la palanca incorrecta. No, es que hay que activarlas todas aquí dentro, parece. Yo creo que no queda nada de tiempo. Intentémoslo otra vez. Estos puzzles son los que no me gustan nada, tío. Pero en fin. Pues si no me dieran tiempo al menos. Pero en fin. Si lo estoy haciendo todo lo rápido que puedo. ¿Qué es esto, tío? Pues que este no hay video guía, o sea, no podría agenciarme un patrón para hacerlo perfecto, tal. Buah. A lo mejor el tiempo empieza cuando entras aquí. No, aquí no. Vaya puto follón de puzzle, tío. Vale, puede que el tiempo empiece a partir de aquí. No lo sé. Dios. Qué asco lo de que haya tiempo aquí. Uf. Sí, sin duda esta siendo la peor parte de todo el nivel esta, joder. Pero con diferencia.
Se podría avisar de que hay tiempo. No se avisa. Yo ya suficiente desafío además averiguar dónde va la llave, ¿sabes? ¡Ay, sí, gracias! Oh, menos mal. Pero bueno, te das otra cosa. ¡Uf! Bien, 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 bien. Pensé que me iba a pegar la vida haciendo esa sala. Tenía miedo ya. Ay, ese es un semidios, ¿no? Oh. Venga. Vale. Ahora. Ahora sí que me puedo meter aquí. Explosión, ¿dónde? Ah, aquí, vale. Genial. ¿Hay que volver al nivel anterior? No lo sé. ¿Eh?
Ah, por haber conseguido el otro ojo, puede que haya que volver aquí. O sea que los ojos se colocan aquí. Eso parece. Ah, vale. Tiene que ir aquí. Sí. ¡Hostias! ¡Uy! ¡Será capullo! ¡Ha troleado! ¡Mierda! Me van a quemar, creo. Por el sobrevuelo este. Bueno, había que ir para atrás primero. Bueno, vale. Simplemente había que venir aquí. Ok. Mejor ahora. Hay uno que se llama como yo, tú, Adrián. Y ahí dice las almas de los pacientes muertos. A nosotros nos interesa María más que otra cosa. Joder. Hay otro puzzle extraño ahí. Ok. Tendré que volver a mirar la guía después de matar a este. Ya te fuma. Te fumaron. Cadena de estas es, tío. F22, vale. Las demás nada.
El siguiente nivel es el octavo ya. O sea, me quedarían dos niveles más o menos largos y el último es súper corto. No queda mucho de aventura, quizá, no lo sé. No se siente muy bien ser un espíritu. Sientes que ardes hasta los mismísimos infiernos. ¿Qué hace? ¿Dónde? Tío, ¿por qué vas hacia allí? Yo no estoy ahí. Ah, a lo mejor las cadenas te van abriendo todas las celdas, porque la única que necesitas abrir es esta. Claro, que ir abriendo todas las celdas es perder el tiempo. Y no me apetece. Vale, la llave de la celda de María, muy bien. Pues a lo mejor hay un acotestino o algo aquí, vamos a ver. ¿Y qué pasa con María? Que por cierto no se parece nada a la María de Silent Hill 2. Nada, cero, pero bueno. No es tan morena en el juego original, tío. ¿Exorcismo o qué? Todo está en llamas, pero le han chupado huevo. Escena ha sido esa, tío. Lara no ha dicho nada, creo. A lo mejor le estaba leyendo el libro en silencio. ¿Qué está ocurriendo, tío? El sueño de María. Joder. Es la protagonista absoluta de este nivel de autor de María, tío. Que ni Lara es tan protagonista como la María. ¿Cuánto duran los niveles que me quedan? El octavo sí que es largo. Vale, y el noveno y décimo muy cortos. Este es el único nivel largo que queda. Porque el noveno es el combate final, por lo visto, y el décimo es el epílogo. Thank you.
What? ¿Qué es eso? María, ¿qué te fumaste? Nada, bueno, seguro. Coño, el bug este, no me acordaba. Si era de tiempo, me dejo el botiquín ahí. Sí, me temo que sí. Pero no sé qué hace el botiquín en mitad de un tramo de tiempo. En fin, el autor sabrá. ¿Ese grande lo puedo coger? Seguramente, pero parece complicado. Es que voy a tener que pasar de él también. Adiós. Uy. Falso, que no me han matado. En fin, sí. Un golpe de fortuna, ¿no? Se supone que eso no lo puedo coger ahora, ¿no? No creo que sea la idea, no. Pues vale, pues me mato. ¿Cuánto tiempo de nivel llevo ahora mismo? No demasiado. Saqué la tele, sí. Después de largo tiempo. Thank you.
Así se saca la otra pieza. Un secretito. Pero no tengo el revólver. Ah, no, el revólver sí lo tengo, ¿no? Estas cosas para un combate final sí que me pueden venir bien. Sí que tengo el revólver, vale. Qué linda sala. Dios, pero el agua esa en el techo, sí. Está muy bien. Aquí tiene pinta de que hay otro puzzle raro. Me tengo que meter por la puerta correcta. No, no sé cuál es. Go south into the heaven tunnel first. No, esto no. ¿Qué es esto, tío? Hostia, hay puzzle rarísimo aquí. Ay, mi madre. Puzzle muy raro aquí. A ver. Dios, no sé si habrá algún indicador si lo haces bien o no. Será así la primera y las demás. L. Vale, el segundo va en la L, que sería aquí. Puzzle raro, raro, raro. ¡Oh, hombre! ¡Ese Klepto! Muchas gracias por la suscripción, hombre. ¿Qué tal estás? ¡Yo, 10 meses! ¡Madre mía! ¡Casi ha pasado un año! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuánto tiempo? La siguiente letra sería la... ¿A? La A, sí. Vale. Pero aquí no hay ninguna A, ¿no? Ah, sí, hay nada en el medio, vale. Ah, estás haciendo vídeos. ¿Y eso? Lo que sueles hacer tú es streaming. Ah, vale. Estás retocando los emoticonos esos, vale. Y poniendo más, hostia. Bueno, este bloque debería ir aquí donde la A. No sé qué palabra hay que formar. Hay que formar la palabra, a ver. Plaque, plaque. Plaque de placa, vale. Vale, Q. En el medio también. Vale.
Y la E va casi al final, vale. Pues ya te los he de ver en tus próximos streamings, los nuevos emoticonos estos. Bueno, emoticonos, GIFs, animaciones, en fin. ¿Debería estar así? Menos mal, lo hicimos bien. Uf. Que no me gusta hacer estos puzzles mal, tío, que son muy lentos. Pero vale, está perfecto, muy bien. Aunque sí era la forma legal de coger eso, ¿eh? Porque puedes cogerlo de forma ilegal, aunque sea curándote a destajo. No es un buen diseño eso. Vale, hay que volver a hacer esto. Sí, hay que volver a hacer esto. Tengo que dejar el botiquín ahí otra vez. A ver, el grande poderse coger se puede, pero a mí no me apetece cogerlo en esa posición. Ah, claro, y antes no subí precisamente por aquí. Este objeto lo tengo visto en el Back to Basics 2006, creo. El Back to Basics de Asia. Sí, el nivel es a ver calendar también. Ah, es ahí lo del tema del Heaven y todo eso, ¿eh? Vale, vamos a ir por donde el jefe primero, que es lo que sugiere la guía. Y luego voy por donde Hell, que seguramente habrá que ir por los dos sitios. Bueno, no tengo los ítems necesarios.
Puede que se haya activado algo de tiempo, pero no sé el qué. Que va. Bueno, creo que aquí atrás. El cielo no es tan amable, ¿no? Habían ahí, por favor. Ah, y ahora el túnel este es para volver, vale. Vamos por donde el infierno entonces, ¿verdad? No. Vale. Por ahí no. Atrás, quizá. Sí. Okay. Casi no me sale.
Más pinchos que ya no están. Oh, qué bien. Qué bien. Vale, eran por aquí los pinchos, ¿no? ¡Hostia! Las enfermeras malvadas estas, el Silent Hill 3 este... Bueno, de un Silent Hill sé que eran... No estoy seguro de cuál ahora. Me hace lunes, esto no sé si te sonará a las enfermeras del Silent Hill. Ok. Está bastante guay. Sí, del 1 o el 2. Creo que son del 2. Creo. Sí, capaz que es el combate final y todo, lo del Pyramid Head, que es el nivel siguiente, la batalla final. No sé si vendrán hasta aquí las arpías esas. Ah, pues mira, ya está. El combate final parece que va a ser ahora. A ver quién es. Kill the devil to regain my soul. Vaya voz que tiene, tío. Final battle. A ver cómo es esto. Puede ser que el mío invencible. Torso. Ah, creo que esto será manejable entonces. Me he enfrentado a cosas peores que un torso. Bueno, a lo mejor hay que encerrarle aquí y no se lo puede matar. Vale. Thank you.
Ay, había más de uno. ¿Para qué coño bajo? Ahora bajaré. Otra vez. Buah, me va a tirar mitad de sobrevuelo. Bueno. Hostia, hostia, hostia. ¿Ya está? Oh, vale. Mucho más fácil de lo que pensaba, ¿eh? Vale, ha sido un combate final muy fácil, si es que era eso solo. Ahora hay más. Mínimo hay dos más, vale. ¿Por qué? Los puedo matar con pistolas de aquí, ¿no? Ah, vale, si entras otro rollo. ¡Ah, me quemé ahí! Oh, me había hecho bien. Ahora. Fuerte estupidez. Esa quemadura que me he metido. Espérate. Es que a lo mejor los tengo que usar para que rompan la madera, no lo sé. ¿No? Vale, voy a formarme mejor porque si no, capaz que caigo en un softlock. Vale. No he hecho nada más. Vale. Hay que volver por aquí arriba. A un espacio de rastreo, dice la guía. Ah, ya veo. Ah, abrimos esta puerta antes. Eso nos mostró. Ahí está el bicho que tiene que destrozar la madera. Vale. Pues mira, no hemos hecho nada mal. Más o menos nos han sobrado balas. De puta madre. Bueno, habrá que tener paciencia que este llegue aquí. Y luego hay que mover el objeto aquí, creo. Ahora se trata de esperar a que llegue aquí el caballero templario es.
entiendo por qué le puedo encerrar. Para que me deje mover esto tranquilo. Uy. Vale. Vale, ahora vamos a cerrarlo, aunque esto llevará un tiempo. Pero bueno. Lo encerramos aquí y podemos mover el bloque tranquilos. Pero joder. Tiene que hacer un trayecto largo, ¿eh? Vale. Ahí te quedas. Así puedo mover el bloque tranquilo. Aunque no, no hay que moverlo mucho, pero bueno. Por seguridad yo lo encierro y ya está. Este es el último nivel, ya casi hemos acabado. Perfecto. Almost the end. Bueno, nos hemos llevado a María a casa, parece. Ah, hay que usar el alma de María. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy bien. Thank you, Lara. De nada, María, de nada. María estaba a salvo, Lara derrotó al dios y salvó el alma de María. Ella devolvió a María su alma a su casa. Sus padres estaban muy encantados, ¿no? Y agradecieron a Lara por su increíble coraje. Lara entonces condució de vuelta a su casa y se tomó un descanso. Final. Pues has pillado justo en el final, Eva. Justo en el final del nivel. ¿Me cachéis en la mar? Cada algunos días. El siguiente creo que será el viernes o el sábado por la tarde, más o menos. Bueno, por la tarde de España. No sé si tú eres España o de Latinoamérica, no sé. Bueno, en mi caso, hora canaria sería. Pero bueno, sí, ahí tenemos horarios mucho más parecidos. Se tomó un descanso, sí, decía eso, sí. Guapa la música, ¿sí? Muchísimas gracias a SG por ayudarme cuando he tenido problemas en cualquier momento. O sea, no sé qué ha sido eso, pero no lo puedo mirar en mitad de una cuota Steam. Ah, vale. Muchas gracias por el follow, Eva. Ha sido un follow, vale.
Entonces, ¿tú estás en el mundillo de los Tomb Raider? Es de lo que más suelo hacer directo yo, de estos de los niveles autor de Tomb Raider. Qué relajante la música, tío. Bueno, claro, viendo tu nombre, se puede entender que sí. Que sí te encantan los niveles de autor. Creo que a ti no te había visto antes por aquí. Juraría que es la primera vez que te pasas por aquí. Bueno, pues este nivel acabó. Bueno, Tomb Raider Lara Croft. Me ha durado menos de lo que me esperaba. ¿Esta canción de qué es, tío? Bueno, ¿os apetece que haga un nivel más o lo dejamos por aquí? Porque no tenía pensado seguir, pero el nivel ha durado un poco menos de lo que pensaba, no sé. Bueno, por lo pronto voy a quitar el vídeo para YouTube de este nivel de autor. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Con este pedazo de música, que no sé si es de Silent Hill o es de otra cosa. Este nivel de autor, pues lo despedimos aquí. Y vaya póster este. Lara con Curtis. ¿Qué cojones? Eso está muy, muy borroso. No, no se ve muy bien. Adiós.